Personal médico se prepara mental y físicamente en la zona gris del Hospital Juárez de México para su ingreso al área de terapia COVID-19, donde les espera una jornada de 8 horas sin alimentos ni hidratación. Doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros y afanadores se preparan en la zona gris, también llamada transfer, para que se coloquen el equipo de protección personal, que consta de pijama quirúrgica, 2 pares de guantes, una bata desechable, gogles, cubrebocas N95, gorra y calzado quirúrgico. La colocación de banditas de gel en los pómulos es un ritual que llevan a cabo frente al espejo. Las llagas, después de 2 meses de contingencia sanitaria, ya son visibles. Han adaptado pasadores tejidos para tensar los resortes del N95 sobre la nuca y así evitar heridas en la parte posterior de las orejas. Pasión por su labor es lo que les ha permitido hacerle frente a la batalla día a día. Lo único que piden es que la población se quede en casa para evitar contagios, ya que el Hospital Juárez de México rebasó su capacidad máxima.